ahora ya nada es como antes. Hoy domingo se ven así las calles. Mire, mira, se ven así vacías. Pues con poco tráfico. Esta es la estación de Masuren. Voy a ver si empiezo a hacer videos así mostrando lo bello de Bogotá. Muchos me preguntarán por qué no uso la ciclorruta, porque según la ley 1811, en alguno de sus artículos dice que el ciclista puede ir orillado por la vía porque es un actor vial. Preocúpese cuando usted ve a un ciclista por la izquierda, ahí sí, pero usted puede ir como una moto por la derecha con sus implementos de seguridad sin hacerle daño a nadie. ¿Por qué no uso la ciclorruta? Porque es que allá roban, allá lo empujan a usted, caminan por la ciclorruta, entonces pues yo voy aquí orilladito, no le voy haciendo daño a nadie y ahí voy. ¿Y qué es lo que pasa con las ciclorrutas? Las ciclorrutas tienen subidas, bajadas, huecos. Bueno, aquí también va a haber un hueco, pero pues usted lo coge con precaución. Véalo, vea ese huecazo, ¿me entiende? Entonces la ciclorruta tiene, como va por un andén, entonces usted ahí pierde, ¿qué dirá la gente? Pues el impulso, se estruja, daña la bicicleta. Digamos, mire, aquí al momento de usted subirse a esta rampa por esta ciclorruta, ahí se estruja, se siente feo, daña usted la máquina. Así que volteamos por la 149, sector de Masuren. Recordar que Bogotá fue construida sobre un humedal. No sé muy bien esta hacienda cómo se llamaba, pero todo esto eran humedales por allá en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Todo esto eran humedales. Humedales. ¿Listo? ¿Qué más les puedo contar? Pues vamos a practicar el monociclo con unos amigos de toda la vida. Entonces pues, nada, quiero empezar a hacer videos así. Vamos a ver si les gusta o no, denle like si lo que digo les parece correcto o no. No olviden hacer el bien sin mirar a quién. Soy Diego Bonilla. Suscríbase a mi canal, es gratis y me ayuda un montón.